Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a su programa La Palabra de Dios en tu Casa. En este domingo de la 32ª semana del tiempo ordinario, la Palabra de Dios nos habla de la resurrección de todos los hijos de Dios. Cada uno de nosotros estamos llamados a vivir para siempre. Los cristianos creemos en la resurrección de los muertos. Jesús ya abrió el camino y dio testimonio de esa resurrección. El reino de Dios es el reino de la vida donde la persona perdura en la gloria para siempre. Esa es nuestra fe y por eso vivimos de manera que la esperanza en la eternidad empapa cada minuto de nuestra existencia. En la primera lectura del libro de los Macabeos, narra el caso de siete hermanos que fueron martirizados por no claudicar en su fe. Los judíos llegaron tardíamente a la fe en la resurrección. El martirio de muchos fieles que esperaban el reino de Dios los llevó a la fe en la resurrección. Como respuesta de Dios a quienes morían antes de la llegada del reino. Lo que subraya este relato es el poder de Dios que da la vida. El pasaje del Evangelio nos muestra a los saduceos, que integraban una especie de movimiento del que formaban parte las familias de la nobleza sacerdotal. Eran conservadores, rechazaban toda evolución del judaísmo y entonces permanecían fieles a las viejas concepciones de los patriarcas, que no creían en la resurrección. Y entonces, para ridiculizar
la resurrección, ponen el caso de los cuñados que se casan con la viuda. Esta ley tenía por objeto perpetuar la descendencia y mantener a la viuda en el seno de la familia del difunto. Pero con este ejemplo trataban de probar la imposibilidad desde el punto de vista terrenal de la resurrección. Los saduceos piensan que la resurrección de la que habla Jesús es una simple continuación de la vida terrena, tal como lo cree la secta de los testigos de Jehová. Y Jesús habla de una resurrección, un cambio radical. Jesús opone este mundo y el mundo futuro, un mundo en el que la gente se muere y un mundo en el que no muere más, y por lo tanto donde no es necesario engendrar nuevos seres. Nosotros, cristianos católicos, creemos en la resurrección. Creemos en esa vida en plenitud que Dios nos prometió, pero somos incapaces de imaginarla. Esa nueva vida superará cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Jesús mismo nos dice que no podemos imaginar lo que el Padre tiene preparado para quienes le aman. Por eso nosotros le creemos a Jesús, aun cuando no seamos capaces de imaginar esa vida futura. Pero además, como los saduceos aceptaban los primeros libros de la Biblia, Jesús les da una segunda respuesta a los saduceos. Les dice que no solo tienen una idea equivocada de la resurrección, sino que además no se fijan bien, no leen bien la Sagrada Escritura. En el libro del Éxodo, Dios se le revela a Moisés como: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es la afirmación clara y neta de la certeza de la resurrección. Si Abraham, Isaac y Jacob estuviesen muertos definitivamente, esas fórmulas serían irrisorias. Jesús dice: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque todos tienen vida en Él. Nuestros difuntos viven por Dios. Nosotros tenemos esa fe. Dios ha querido que existiésemos y nos ha dado la vida. Fue Dios quien ha inventado la maravilla de la vida, quien llama a la vida a todos los seres que Él quiere ver vivos. Dios no desea encontrarse un día solamente ante cadáveres y cementerios. ¿De qué modo en concreto se realizará todo esto? Es preciso confiar. Hay tantas maravillas inexplicadas en la creación. Muchas veces nos puede pasar a nosotros que por nuestra falta de fe pensemos que no es atractiva la vida futura. Y no puede ser así, porque Jesús no nos ha prometido una vida en plenitud, una alegría eterna, inimaginable. Diferente de la terrena, eso sí. Y sí, por eso no es aburrida ni poco atractiva. Creámosle hoy a Jesús. Mucha gente niega hoy la resurrección de los muertos. Numerosos grupos religiosos pretenden confundir el concepto de resurrección con el de reencarnación, que es una doctrina completamente ajena a la fe cristiana. Y también hay muchos que luchan por convencer a los demás que con la muerte termina todo. Nosotros, en cambio, creemos en la palabra del Señor. Sí, creemos que la muerte no es el fin, sino un paso a la eternidad.
Bendito seas, Padre, Dios de la vida inmortal, porque mediante la fe en Cristo y el bautismo del Espíritu, nos hiciste tus hijos, llamándonos a vivir continuamente para siempre. ¿Cómo podríamos vislumbrar y entender algo del mundo nuevo, de la resurrección para la vida, sino desde la fe en tu persona? Vencedor del pecado y de la muerte, el hombre a quien tú amas, Señor, es un ser para la vida. Alienta nuestra esperanza e ilumínanos con tu palabra, para que entendamos que la dicha futura que esperamos se gesta ya en el compromiso con el mundo presente, en el amor a ti y a nuestros hermanos los hombres. Amén. En este domingo, roguemos al Señor para que nos acompañe en este camino de fe, porque siempre necesitamos reforzar estas convicciones para seguir a su lado. Ofrezcamos en esta semana oraciones por las benditas almas del purgatorio, especialmente por las que nadie ora ni se acuerda. Hagamos esta obra de caridad y llevemos esta intención al altar de nuestro Señor para que las almas del purgatorio reciban el descanso que viene de Dios. Así, hemos llegado al final de esta lectura orante de la Palabra de Dios. Nuevamente nos encontraremos en otra edición de tu programa, amigo, La Palabra de Dios en tu casa, por tu canal católico San José. Recuerda que Dios está a la puerta y llama. Si le escuchas y le abres, Él entrará y habitará contigo. Que Dios nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios de